Hoy, en Venezuela Nuestra, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es el queso blanco? Se le dice así por su color blanco de leche fresca al queso que se consume en muchos países hispanoamericanos, desde México hasta la Patagonia, como una fuente importante de proteína de la dieta diaria de nuestros pueblos. La elaboración del queso en el continente americano se inició poco después del descubrimiento del Nuevo Mundo, al establecerse los primeros colonos españoles, quienes trajeron consigo al ganado vacuno de Europa. Venezuela es una de las naciones latinoamericanas donde el consumo de queso blanco fresco está muy generalizado, especialmente en la región occidental, donde se produce el 70% de la leche, queso y mantequilla que se consumen en el resto del país. En estos momentos, nos encontramos en la vía hacia Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en una quesera artesanal, donde se fabrica nuestro delicioso queso blanco a la vista de los comensales y turistas que hacen de estas microempresas una parada obligada en sus paseos o viajes de negocios por el oriente del país. De la producción total de leche en Venezuela, se destina aproximadamente el 60% a la elaboración de quesos, de los cuales la mitad se realiza en forma artesanal, utilizando la leche cruda como materia prima. Es evidente que una descripción escrita de un sabor o de un alimento es algo artificial y de carácter técnico. Por lo tanto, lo mejor es probar el queso, saborearlo y apreciarlo con todos los sentidos. Por ser un queso fresco, se debe almacenar siempre bajo refrigeración a una temperatura entre 3 y 5 grados centígrados. Es muy importante mantener el queso cubierto en su envoltura plástica para evitar que esporas de hongos y bacterias que flotan en el aire, incluso dentro de los refrigeradores, contaminen el producto. En estas condiciones, el queso se puede conservar fresco de 15 a 20 días. El queso criollo se puede utilizar para preparar infinidad de platos y comidas. Se consume fresco por lo general para acompañar las comidas, incluyendo sopas, como relleno en panes, arepas, tortillas, etc. Se raya con facilidad para utilizarlo en pizzas o para gratinar al horno. Se puede hasta freír con un poco de aceite en un sartén o bien asarlo a la parrilla. Al calentarlo, se ablanda, pero no se derrite y mantiene su forma sólida. En Venezuela, el nombre queso blanco se refiere a un amplio grupo de productos con características similares en cuanto a sabor, color y textura. Las diferencias básicas que existen entre estos productos se deben al contenido de humedad, de grasa y de sal. De estas variaciones se llegan a establecer varios tipos de quesos, entre los cuales encontramos el queso blanco fresco, queso blanco semiduro, queso guayanés, de mano, telita, crineja, mozzarella y algunas combinaciones como el guayamano y pare usted de contar. Estos tipos de queso presentan un elevado contenido de humedad mayor del 50%, un contenido de grasa que varía entre 10 y 26% y un contenido de sal que oscila entre el 1 y el 3%. El queso blanco es una excelente fuente de proteína. Con ingerir 100 gramos se suple el 30% de la dosis diaria recomendada para la proteína. Además, es buena fuente de calcio y de riboflavina. El proceso es muy sencillo y consiste en hervir la leche, dejándola espesar durante un rato a fuego lento, como para deshidratarla un poco. Una vez hervida la leche, déjala enfriar hasta que tenga temperatura de biberón de bebé, unos 35 grados centígrados, y añádale entonces el cuajo. El queso se obtiene a partir de la solidificación de la leche por medio del cuajo. El cuajo lo venden sólido, en polvo o líquido. Normalmente, la punta de una cuchara bastará. Después de un reposo de unas 24 horas, cuando la leche ya está cuajada,
debe sacarle el suero. Y para ello hay que romper la cuajada dándole muchos cortes profundos al bloque de cuajo. Y así ve sacándole el suero, inclinando el recipiente y desechándolo. Este suero no se pierde y normalmente se lo vuelven a llevar en los cántaros de leche para alimentar el ganado. Una vez que haya soltado el suero, se vierte la cuajada en los recipientes adecuados para darle la textura deseada. El queso blanco es muy sencillo de hacer, pero siempre hay que cumplir con algunos requisitos básicos. Debemos tener leche de buena calidad, es decir, lo más limpia y pura posible. La leche que utilicemos para la preparación de quesos caseros debe ser de altísima calidad. El queso telita y los demás quesos blancos que se venden sumergidos en suero son elaborados primordialmente por pequeños productores en queseras artesanales como la que estamos viendo. Pero debemos advertirle que en algunas queseras las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento, transporte y comercialización para este producto son deficientes. Y esto se convierte en causa importante de contaminación por microorganismos nocivos para su salud. Es siempre bueno echarle un vistazo a las condiciones de limpieza. En nuestro caso, salimos muy satisfechos por el dedicado esmero en la higiene de esta quesera situada en el estado Anzoátegui, parada obligatoria de centenares de turistas que aman las cosas buenas de esta Venezuela nuestra.